Ναι, σιγά, θα πω ναι. He balls is back up. So this is like, you know, I mean, so you do a lot of things. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia todo un país, está jugando Boca y Rafaela. Me gusta por estar encantado con ese uruguayo. Vendrá el centro, buscaba Burdizo, encuentra Burdizo. Cuando por adentro acompañaba González y también Cariñano. Avisa la crema, avisa el conjunto para encarar. Carrera, espera Cariñano, espera González. Empieza Lima, ahora es el conjunto de Fuori Estelo. Juárez está perfectamente habilitado. González, qué linda combinación para Juárez, pero cortamos Burdizo. Y ahora la buena mucho el conjunto de Fuori Estelo. El centro al segundo palo, buscaba Ferro, también Bobacchio. Carrera por el segundo palo. Oh, Burdizo que anticipaba cuando quería y no podía con el primer palo. César Cariñano. También el de Burdizo, que tiene que abandonar su zona. Le va a pegar. También va bien arriba Cariñano. Vendrá pasada para Carrera, buscaba Ferro. ¿Será de Ustari? Sí, es de Ustari. Se queda. O desde la rodilla hacia arriba, mira. Le va a pegar Juárez, se va a cerrar esto, eh. Juárez buscaba Fontanini y el rebote de Sánchez Pino. No se ha entendido. Cerradito de Grazzini, ni Silva ni Burdizo. Esto es córner, eh. Alcanzó de entregar a Rafaela de arriba. Silva, buscaba Ferro, un rebote, cuidado con Juárez. Y Atri. Sánchez Pino. Y está bien, Grazzini en centro, Silva. Necesita el desborde para este centro posterior y aparte también este cabezazo magnífico, casi cayéndose de Beatriz. Marco, centro de Brasil, muy bueno, la sacaba Silva, no podía Sánchez Pino, ahora sí Sánchez Pino. Lo relevo, centro de Juárez, no puede Silva, tampoco Forestero, tiene empate Fontanini, ni uno ni otro. Y qué contra de Boca, Silva, agarrate, se viene Boca, se viene. Silva, Silva, Silva. Qué bien, ahí se lo ataca mucha gente de Boca por Clemente Libre. Clemente Chávez, 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 sí. Chávez por arriba, Chávez por arriba. A ver qué hace Chávez, metió para Arbete. Quedó muy atrás, pero aquí se rompió todo Macri. Carrera. Qué bien rompió por afuera Rafaela. Rafaela, espera Cariñano libre, espera Cariñano, espera González. Ese que avisó por la línea. Cuando ya estaba batido Arquero Ustari. Pero de esquina para la crema. Así llegó la pelota, lo esperó a su compañero, llegó al desborde, metió la pelota al segundo área, centro de Juárez, buscaba Ferro, no podíamos Baglio, la pelota será de Clemente muy libre, Carrera, espérenlo Juárez, lo esperó, viene Juárez, ¿qué hizo Juárez? La regaló, la controla la cortina, la tiró, se pasaron al segundo palo, Ustari, y Ustari tiene que salir y sacarla, Brasil y Somoza, aquí no pasó nada y aquí se viene la contra de Boca, lo ven a Clemente Rodríguez, ¿no? Por eso luchan, sale. Centro de Juárez, muy pasado, la pelota está adentro, Silva, otro córner, como tiro de esquina, Fontanini, y espera Bobaglio, y espera Fontanini, sale Ustari, dejó corto el rebote, Juárez no puede, Juárez, ahí lucha, ahora sí, Grazzini mete a centro porque se va a complicar, Grazzini metió centro, Carrillo lo buscaba, otro córner, no, Arnaghi, de los primeros 45 minutos, no hay más tiempo, por lo menos en esta primera parte, al cabo de los primeros 45 minutos aquí en el estadio. José Amalfitani, en la casa de Bresar Fiel, el local Boca Juniors, le está ganando con gol de ese hombre de Lucas Biatri a los 25 minutos de la etapa inicial, 1-0 Atlético de Rafaela. Intentó usar los laterales, le salió pocas veces, una. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos los segundos 45 minutos de Boca 1,
Rafaela Ciro con la pelota Silva, acomodando Erviti, el centro de Chávez, buscaba Schiavi, detrás de todos aparecía Beatriz Lassini, la sacaba Beatriz, saldrá Ustari, chocando Ustari, Ferro chocó, doble a Berni, chocó Ferro. De recibir, a pesar de tener la marca, le ganó a la marca, se arquea. Carrera, esto será con Cariñano. El centro para Cariñano. Cerrado Burdizo. Cae, no hay golpe. No hay golpe del defensor de Boca. Saque de arco. Sigue siendo el más efectivo de los jugadores. Cariñano salió Ustari. Muy bien, Oscar Ustari. Una adelantada anticipada. Bien, Cariñano, que ahora tiene más colaboración. No está solamente con Federico González, ahora tiene otro delantero. Beatriz, el centro de Chávez, busca Mechiavi, falló el arquero. Había falta contra el arquero. Guillermo Sara lo chocaba, Pablo le dio pasco. El relevo no podía, Somoza, López, Carviti, López, falta. Falta, es de tarjeta para Carviti. Clara infracción táctica, venga para acá, le dice. Primero para todo, Boca. Está más peleador Carviti en la mitad de la cancha. Ahí está cayendo, lo toma de la camiseta. ¡Gol! ¡Gol! Atlético por Rafaela. A los 20 minutos y medio. Libre, solo y solito apareció por atrás de todo López. Marcó Magno Boca. Empata la crema, empata el conjunto de Chucky Forestello. El equipo de Forestello fue a buscar este empate. No pueden con esa pelota, salen por la derecha, ahí donde lo va a buscar Carrera, mete la pelota, cabezazo, y el recién ingresado lo sorprende a Ustari, y el equipo de Atlético logra un empate que estaba buscando y que estaba mereciendo. La recupera el jugador de Rafaela, ingresa por la derecha con todo el campo a su disposición. Mete el centro al cabezazo, la viene a buscar Carrera, que jugó siempre por la derecha buscando este peligro. Clemente. Sí, fue un partido en aquella oportunidad en Santa Fe que no tuvo gran. Le da el efecto que corresponde, se la coloca en la franja. Bobaglio y el centro de Juárez, buscaba Bobaglio también Fontanini. Clemente y la contra se da. Está habilitado, no hay ninguna duda que cuando Beatriz va a buscar el espacio. Está... Atención que va Bobaglio, la bajó Bobaglio para empatarlo. ¿A dónde le pegó González? Y no le está pasando bien, no ha jugado un buen partido. El centro que viene. Fontanini, centro de Luchans, sacaba Beatriz, le queda Bobaglio, la pierna de la crema, el centro de Juárez, buscaba Fontanini, la mente Ferro, volvía de López y López, no, está habilitado López, sí, para ganarlo, Carrera, para empatarlo, a ver qué hace González, González, insiste Fede, González, la carrera buscaba cerrar el López, el López, Jonathan López, lo perdí con Juárez. De modo que hay, es el acierto, acá en el anterior, cuando se están agarrando. A ver. Pero lo está abrazando, ¿eh? Ahí exagera. Eluchans. La sacaba Ledesma. Le queda Sax. Levanta Sax. Están todos habilitados. Sánchez Miño. Saquela que quemó. Le quedó Carrera. Remata Fontanini. La pelota rebota. Y le queda ahora. Impresionante, cargado de dramatismo, era gol, aparece Ustari, Ustari se ha quedado con este triunfo para uno. Final del partido,
ha ganado Boca, lo ha sufrido, lo ha trabajado, lo ha jugado bien, pero llega lo más alto del campeonato, 12 unidades. Más tarde jugarán Colón y River. Abría la cuenta Lucas Beatriz del primer tiempo, luego a los 20 llegaría para empatar parcialmente carrera para Atlético de Rafaela. Y finalmente, nuevamente Lucas Beatriz para este Boca Juniors.